Howard Cotto, director de la PNC, dijo este jueves que ha iniciado una investigación interna para determinar la filtración del mapeo de las pandillas en El Salvador, un documento que ha sido declarado en reserva por la institución. Cotto no quiso confirmar si el mapa que presentó el candidato presidencial del partido Ghana, Nayib Bukele, que tenía como fuente a la Policía Nacional Civil, es real o ha sufrido alguna alteración. Sí, pero no podemos apresurarnos a eso. Es decir, cuando hablamos de hacer una investigación es precisamente partir de una indagación, porque hay que responder primero a la siguiente pregunta, o a las siguientes preguntas. Ese mapa del que hablan, que fue publicado, ¿salió de aquí? En segundo lugar, ¿ese mapa que fue publicado, de cuándo es? ¿Desde cuándo existe? ¿Ese mapa está actualizado? ¿Fue brindado por una fuente policial? Es decir, hay que responder primero todas estas preguntas, ¿no? Nosotros tenemos muchas dudas sobre ello, ¿verdad? Y incluso no hemos logrado hasta el momento entender cuál es la fuente de ese mapa. Okay. Nosotros vimos una publicación que decía que la fuente de ese mapa era una tal CTA de la PNC. Sí. En la policía no existe ninguna CTA, ninguna dependencia que se llame así. Entonces, es tan impreciso como todo lo que yo estoy manifestando. Pero entonces, ¿podría ser plagio o ser falsa esa cita? Y ahí tendríamos que especular y nosotros no especulamos. Este es un informe de laprensagráfica.com.